Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a probar helados de Mercadona. Este, por ejemplo. Pone que son novedades. Yo no los había visto nunca. Aparte de que llevamos mucho tiempo sin comprar en el Mercadona, al menos para nosotros son nuevos. Aunque hemos visto este, que este sí que ponía novedad, de caramelo salado. Este es como de nube. Este sí que no lo había visto nunca. ¿Por cuál queréis empezar? Coco. Mismamente. Yo no sé si me va a gustar, si el chocolate es demasiado oscuro o no. No lo sé. Por aquí, ven. Vente por aquí, ven. El chocolate es chocolate con leche. O sea que está bien. Y tiene como almendra. Una nueva integrante del grupo. ¿Qué? Está frío, ¿eh? ¿No te gusta? No, qué frío. Sí que sabe a coco. Pero es como... No le gusta. El helado este que viene en un coco, partido por la mitad, es como ese helado. Por dentro se ve el coco. ¿Por qué vas a llorar, bebé? No, lloré, mi vida. ¿No te gusta? ¿Quieres probar otro? No te preocupes, ahora probamos otro. ¿Quieres nada? Sabe a coco normal. O sea, sí, sabe a helado de coco con trocitos de coco. Vamos a probar estos que son como Kinder Bueno. El Kinder Bueno, sí, pone que sabe a Kinder Bueno, pero no sé yo, A mí Kinder Bueno no me gusta. Son enanos, o sea, son súper pequeños, es como un almendrado de chocolate blanco. Está frío, ¿eh? Porque tiene como almendras. Como no sabe a Kinder Bueno. Sabe mucho a Kinder Bueno. Sabe totalmente a Kinder Bueno. Lo de fuera, lo de dentro es como nada. Simplemente. Lo de probar fuera sabe igual que el Kinder Bueno. O sea, que el relleno del Kinder Bueno está. ¿No te gusta? No mucho. Mamá. Has cogido el chocolate. Papá. ¿Eso de qué era? ¿Este? Sí. La mierda es como los Snickers. Pues este. Cacahuete. Sí, esto es como el Snickers, pero helado. En el Lidl lo que compraba muchas veces también de chocolate con ¿quieres probar con este cacahuete? Sí. Mira. Me está manchando. Y es así. Es gordito, ¿eh? Chocolate con leche. No, no lo sabo. Me sabe el chocolate negro, ¿no? Ah, mira. Más oscuro. Mamá. Lo de dentro es nata. Mira, como yo. Nata, caramelo y cacahuete. Mamá. O sea, no tiene... El que no veo es almendra. El chocolate sí que es más fuerte, como ha dicho mi marido. Es más fuerte que el del otro. Bueno, claro, es que eso es como de crema de avellana. Pero sí que es más fuerte, se nota este chocolate. Mamá. He cogido un poco de caramelo y avellana, iba a decir. Y cacahuete. ¿Te gusta? A ver, no está mal. Estaría mejor si el cacahuete estuviese como más triturado. Yo creo que para todo lo que lleva no tiene mucho sabor. Lo que lleva la nata, el caramelo, los cacahuetes y el chocolate tampoco tiene mucho sabor. Sabes más a caramelo todo. Sí. Porque yo cacahuete ni siquiera lo saboreé. Yo es que me sale todo más como a nata. El caramelo, a no ser que lo pille solo, no sabe mucho a caramelo. Medio vacío de nata. ¿Qué tipo, no? Me falta nata. Un culo. Dos pastas. Huele como a chicle, ¿no? Yo no me dedico a leer las cosas.
Steffi. No le gustan las cosas frías, ¿eh? Sabe a chicle, ¿no? Sabe a nube. No, sabe a chicle. Muchísimo, ¿sabe? Muchísimo. El boomer este que... ¿Te acuerdas que venía un tatuaje envuelto en el boomer? ¡Oh! Los he pillado una nube. Los que sean de nuestra... Sí, yo también he pillado venían, una nube. Los que venían en bolsitas individuales, ¿no? Sí, en un, como un papel, como los Sugus. Plástico, no. ¿Otro? No sé. Como si fueran Sugus, que era papel y dentro venían como un tatuaje. ¿A está mí? Bueno. Porque está bueno, pero... Pero me lo esperaba con sabor a nube. A nube. Está bien más. Tiene cachitos de nube. Yo me lo esperaba con sabor a nube, la verdad. Ya, yo también. Hay que saber las nubes. Hay que huele las nubes. Pues no sé, nunca he estado en las nubes. Literalmente, porque sí que me he ido por las nubes. Mira. Sí, yo estaba escarbando un poco por aquí para llegar a las nubes. De momento mi favorito ha sido el de coco. Espera, que escarbo un poco. ¿Un poco? El caramelo salado. El pobre se ha quedado solo y abandonado. Tallita. Caramelo salado. Viene como el caramelo. Este es mi favorito. ¿Quieres? ¿Quieres este pi? ¿Quieres probar? No tengo cariño, ¿quieres probarlo? No es de mi agrado. Está muy bien. Sabe como a nata con el caramelo este, el Werther's original. Yo me quedo con mi heladito. Favorito, está bueno. Pero es una combinación un poco rara, ¿no? Sí, mezclar algo dulce con algo salado. Para eso me estoy con este coco. Te van a perder el mejor caramelo. Que te enfada, este es el que más me ha gustado, ¿eh? Y es una galleta de chocolate. Se acaba de despertar. Mira. Y está un poco... ¿Quieres una? Arisca. Raro una. Se ha quedado con sueño. ¿Te ha gustado eso? Yo me quedo este también. Sí, hombre, tú tienes el tuyo. El que hay de esta chatela. El mío es el de nubes. Me ha gustado, ¿no? A mí. Pero cómetelo. ¿Qué trocitos? Yo no he cogido trocitos. Oh, cariño. A ver, dame. ¿Voy a tener que ir al mercado uno para, uno para mí o qué? A ver, que te busco un trocito. No sé, lo he pillado ahí de sopetón. Y aquí no hay. A ver, déjame. Mujer, una cucaracha, guau. Sí. ¡Hola! ¿Has cogido un trocito? Ah, míralo. Sí. Trocito de... ¿Qué tiene? No sé. Pero, entonces, si tú te quedas ese, yo me quedo el de esta chatera. El de caramelo, es caramelo salado, ¿no? Un trocito de caramelo. Mío, aunque son muy crujientes. Son trocitos de caramelo salado. ¿Qué va este? Papá. ¿Y el que más os ha defraudado? No sé. Muy bien. ¿Papá? El de coco, porque a mí el coco no... No es muy fuerte. Es que el papá no es un coco lover. La próxima vez tenemos que hacer un vídeo de conos. Papá. ¿De qué? De conos. ¿Conos? No me gustan los conos. Madre mía, ¿no te gustará? Que nos dejen en comentarios que os gustaría que probáramos. Porque también podemos hacer uno de bebidas raras. Sí. Que encontremos, a lo mejor hay en internet cosas. O de yogures. O de yogures también. ¿Yogures de qué? Hay muchos yogures diferentes. Pero no ese tipo de yogures. Toma ya. Yogures de esos raros que hacen. Mi favorito. Se está derritiendo, así que súper. Sí, muy rápido. Mira, se está todo líquido. Sí, se deshacen muy rápido todos. El Mercadona está bajando de calidad. Los he sacado del congelador y ya estaban blanditos. ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! Se me olvidaba grabar la despedida, claro. Dejadnos en comentarios si habéis probado alguno de estos helados y qué os ha parecido. Y estaremos pensando en el próximo vídeo de probando estos helados de papá. Ya está al ataque con eso. A Estefanía no le ha gustado ninguno. Ha estado guarreando, pero no le ha gustado ninguno. Así que nada, un beso súper grande. Os leo en comentarios, suscribiros al canal y dejadnos un like. Así que hasta la próxima.